Lecturas matutinas por Charles Spurgeon. Noviembre 16. Él forma la suma total de la herencia de mi alma. Mi porción es Jehová, dijo mi alma. Lamentaciones 3:24. No dice, el Señor es en parte mi porción, ni el Señor está en mi porción, porque Él mismo constituye la suma total de la herencia de mi alma. Dentro del perímetro de aquel círculo está todo lo que poseemos o deseamos. El Señor es mi porción. No meramente su gracia, ni su amor, ni su pacto, sino Jehová mismo. Él nos escogió a nosotros como su porción, y nosotros lo hemos elegido a Él como nuestra porción. Es verdad, el Señor debe primero elegir nuestra herencia, nuestro lugar. De lo contrario, por nosotros mismos nunca la elegiremos. Si realmente somos llamados de acuerdo con el propósito de la elección de amor, podemos decir, Dios me amó. Yo, por mi parte, ardo de amor por Él. Dios, antes que empezar el tiempo, me eligió. Y yo, a mi vez, lo elijo a Él. El Señor es nuestra omnisuficiente porción. Dios satisface, y si Dios en sí mismo es suficiente, debe también ser suficiente para nosotros. No es fácil satisfacer los deseos de un hombre. Cuando se imagina que está satisfecho, enseguida se da cuenta de que aún hay algo más allá, y la sanguijuela de su corazón clama al instante, ¡tráelo, tráelo! Pero todo lo que podemos desear es ser hallados en nuestra divina porción, de suerte que digamos, ¿a quién tengo yo en el cielo, sino a ti? Y añadamos, porque fuera de ti nada deseo en la tierra. Bien podemos nosotros gozarnos en el Señor, que nos permite beber del torrente de sus delicias. Nuestra fe extiende sus alas y asciende como águila al cielo del divino amor, donde está su refugio. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos, y es hermosa la heredad que me ha tocado. Gocémonos en el Señor siempre. Mostremos al mundo que formamos un pueblo bienaventurado y feliz, y los induciremos a exclamar, nosotros iremos contigo, porque hemos oído que Dios está contigo.